¿Cuál es tu presente? ¿Sos streamer? ¿Sos jugador? Lo hemos hablado muchas veces, de que a veces te agarra el bichito competitivo, que es lo que más te agarra, y a veces el de streamer. Ahora, actualmente, ¿cómo estás? ¿Mitos bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Soy como, no sé si jugás a Blackjack o la gente juega a Blackjack, ¿viste que el as vale 11 o 1? Soy así, soy un as. ¿Puedo valer 11? ¿Puedo valer 1? No, realmente estoy de streamer, ahora 100%. Estoy, para que te des una idea, lo que va del mes, creo que hoy es 16. Y ya llevo 82 horas streameadas en Mixer, que para mí es un montón, y por eso lo hacía en Twitch. Así que realmente estoy enfocado en el stream, pero obviamente que compitiendo con los chicos de Mitos, me llevo bien, buena onda, la pasamos bien jugando y competitivo siempre está ahí, pero no creo que vuelva al profesionalismo, la verdad. Recién hablabas de Mixer. ¿Qué significó Mixer para ustedes los streamers? Para mí fue un cambio de vida, mucho mejor. Por el tema de dedicarme 100% a la plataforma de verdad y bueno, además que te ayudan económicamente, no lo vamos a mentir, está buena la plataforma, me gusta, me parece divertida, el tema de que no tenga delay es muy bueno, es el ida y vuelta que hay con la gente y realmente también me hizo sentir bien a mí mismo el apoyo de mi comunidad de LBS, de que realmente me siguió, de que me bancan todas y bueno, eso me hizo sentir muy bien. Hace una semana tuvimos a Seba Fernández, reconocido youtuber argentino. Nos tiramos un par de mensajitos con Guillorro, me quiero juntar con él y con la gente independiente. Ante la posibilidad de ofrecerte ir a independiente, ¿existe esa chance? ¿La descartás? ¿Tenés que escucharlos? No, tengo que escucharlos. Como antes te dije, veo lejos o por ahora no el profesionalismo, pero si viene un club grande como Independiente, también pienso y me digo a mí mismo, es la primera vez que un club de Argentina o de fútbol de acá de Argentina va a tener un equipo de counter, que me quiera a mí de capitán, es un halago muy grande, la verdad. Entonces, nada, me gustaría ir a ver qué piensan o qué quieren hacer, en verdad, por dónde quieren entrar, escucharlos, ir a ver y escuchar y dar mi opinión, lo que yo pienso al respecto. Pero bueno, si se llega a dar, va a ser una vida muy agitada porque el stream no lo voy a dejar de lado tampoco.